el humor no tiene restricciones. Tú le pones restricciones al humor y deja de serlo. Claro. No tiene, puedes hablar de lo que quieras. Depende pero de la manera, depende de la forma. No, pero tampoco depende, debe tener justificaciones. Pero depende quién lo diga. Oigan, y bueno, a ver la pregunta. Gracias a toda la gente de Unicable que ha estado apoyando el programa. Nos ha ido increíble rating. Gracias, gracias, gracias. Que les ha gustado. Y a ver, entonces, la pregunta es, ¿qué tan difícil es hacer comedia hoy en día? Donde efectivamente, como decías hace rato, JJ, ya hay muchos temas que son políticamente incorrectos. Claro. Es mucho más complicado, es difícil. Claro. ¿Qué opinan? Tienes que cuidarte mucho. Cuidar mucho tu lenguaje. Sí. Cualquier cosa puede ofender a una mujer o cualquier... Es que depende de muchas cosas. Mire, yo he trabajado en eventos en vivo o dar un show de cabaret en vivo. Y no pasa nada, la gente ríe igual. Yo creo que tú, si tú también tú mismo te pones estas trabas y te censuras a ti mismo, claro. Te causa ese miedo y dices, voy a decir, no, lo tienes que decir y con el cinismo tal cual. Ajá. Ya lo vas a, y lo salvarás después, pero no puedes entrar con miedo, con los miedos, porque hay muchas trabas ahorita. ¿No les da miedo, por ejemplo, que los estén grabando? Porque muchos chistes se han salido de control. Exacto. Porque estás en un show, alguien lo grabó y de repente, pues evidentemente, se hizo grandísimo. Además, es completamente injusto cuando te graban, porque muchas veces el show queda padrísimo. Es un show de 2 horas donde estás haciendo reír a muchísima gente. Y te graban exactamente 10 segundos que a lo mejor no es apropiado lo que estás diciendo. Y solo suben ese material, entonces no, eso es completamente está fuera de contexto, ¿no? Totalmente. Y no sacan de contexto, ¿no? Y nunca es la intención de nos... Bueno, es decir, yo metería las manos al fuego por todos los que estamos aquí. Sí. Que creo que de la mayoría de todos estos señores, yo podré ser uno de los más pícaros todavía respecto a mi léxico, ¿sabes? Ni chevo todavía tanto, ¿no? A lo mejor creo yo. Pero nunca ha sido el objetivo de nosotros ofender a alguien o que se salgan tristes creyendo que... Pero cabrón, si voy a hablar de gordas, pues que no... Entonces ahora vamos a decir, el primero de julio voy a estar en el Cuevón, voy a hablar de gordas, no vayan las p*** zonas, por favor. En la comedia se vale, pero se nos ha olvidado una cosa. Menos hablar de la muerte, burlarse de la muerte. Eso está censurado en el mundo. Lo que decías, ¿no? Del humor muy negro, mal gusto. ¿No? Humor negro. Más fuertes. Eso es lo que le ha pasado a algunos compañeros al hacer una broma. No podemos. Imagínate hablar del... No se debe. Si es humor negro. Era pobre, ¿no? Era rica. Hay chistes de muertos, hay chistes... Lo que no se vale es hablar de algo que sí pasó. Pero es que la muerte es parte... Al menos cuando fue algo... Es parte de nosotros. La muerte, hablamos los mexicanos, morimos, decimos... Pero creo que estoy entendiendo lo que dice Memo. O sea, no es hablar de la muerte como genérico, sino de la muerte de alguien. No de la muerte de alguien. No puedes ponerle nombre. No te puedes burlar, no. Tú puedes decir... Una situación. El humor no tiene restricciones. Tú le pones restricciones al humor y deja de serlo. Claro. No tiene... Puedes hablar de lo que quieras. Depende pero de la manera, depende la forma. No, pero tampoco depende, debe tener justificaciones. Pero depende quién lo diga. Y la forma, porque, ¿no? ¿Y cómo te vas a arriesgar a decir eso? Y yo a lo mejor no estoy de acuerdo, pero a ti te gusta, dale. Y vamos a ver si el público está de acuerdo. Tengo un amigo también, el señor Jesús Guzmán, a quien le mando un saludo y un abrazo, que es con quien he trabajado varias veces. Muy bueno. Y él me dijo una cosa muy cierta alguna vez. Él tiene un show igual que como muchos, blanco, no dice groserías, pero él me dijo una cosa muy cierta. Claro. Cuando vienen aquí a decir groserías, díganlas, pero que hagan reír. O sea, dice, a ver, yo no me espanto, güey. Yo no me espanto. Exacto. Ok, si yo voy a invitar a alguien a que abra mi show y quiere decir una bola de vulgaridades, está bien, yo no me espanto. Exacto. Pero que hagan reír. Exacto. O sea, que sean padres, que sean creativas, que sean con un formato, o sea, algo padre, que sea creativo. Que reviente, entonces, no hay bronca. Sorprenda. Y la otra que te quiero decir también, yo creo que una de las cosas que nos funciona a todos y lo que yo hago, bueno, con esta gana, ni modo que no lo haga, es lo primero que hago en un show, la verdad, es autoatacarse, porque la verdad, si yo no vengo a burlarme de la gente, primero me vengo a burlar de mí mismo. De mi vida, de mis problemas. Yo vengo a tomar, pero nada más para terminar. Vengo a tomar mis problemas con humor, tomarlas con alegría, sonreír, reírnos, y de repente, si la demás gente también quiere participar conmigo, ¡adelante! Soy todo suyo. ¡Eso te pasa! Carlos Eduardo y Tony para terminar. Carlos Eduardo y Tony para terminar, por favor. Lo que no se vale es justificarse. Es decir, si tú cuentas un chiste por muy humor negro, por muy lo que sea, y la gente se ríe y funcionó,
adelante. Lo que no se vale es decir algo de mal, en un mal momento, claro, mal ubicado, y que después para justificar digas, es que no entendieron mi humor negro. Claro. No. Exacto. Si no te entendieron, es que no lo hiciste bien, maestro. Claro. Exacto. Entonces, eso es lo que yo creo. Claro. Perfecto, Tony, para cerrar. Yo tengo un personaje, por ejemplo, que es Jaramillo, que es gangoso, que habla así. De repente hay gente, alguien me ha dicho, oye, mi sobrino es gangoso, y me preguntó que por qué te burlabas de él. Y le dije, no me burlo de él, no me burlo de nadie. Es un homenaje para darle un lugar a la gente que habla así, porque muchos se burlan de ellos o no los dejan trabajar o no los dejan algo, pero no les dan, son gente muy inteligente y nada más hablan así porque tienen el leporino o lo que sea. Yo tengo un sobrino así que está anda así, me dice, anda mío, y yo, anda, no, mío. O sea, yo tengo un cuñado. Y me dice mi sobrino, claro. Al fin y al cabo, es un vicio de carácter de su personaje. No hay que tomarse esto tan en serio, ¿no? Digo, esto es un personaje, punto. Así velo. Claro. Así disfrútalo. De hecho, la vida no se debe de tomar en serio. Así yo tengo un cuñado ciego. Y cada vez que lo... Y es Sergio, saludos. Y cada vez... Ojalá me estés viendo. No te está viendo. Sí, ¿sabes qué? Cada vez que lo voy a ver, le llevo un periódico. Y le molesta que le lleve el crucigrama ya resuelto. Pero, de verdad, mi hermana se sorprendía al principio que yo llegaba y le llevaba una revista. Es muy pendejo, ¿eh? Hasta que él mismo le dijo, espérate, no soy de cristal. Lo único que hago es que no veo, pero soy igual. Pero me quiero divertir, claro, y quiero reír. Oiga, pero estoy cagando y necesito... Está la verdad increíble. Tengo que terminar el programa. Vamos a hacer una segunda parte. Después voy a tener un programa con puros estandoperos. ¿Va a haber y después, claro, va a haber segunda parte de este. Luego voy a tener otros dos estandoperos y luego los voy a mezclar. Así es que va a estar muy interesante poder platicar. Pero pones un rin aquí para ganarnos un putazo. Va a estar muy bueno. Yo les agradezco muchísimo. Y les pido solamente, por favor, que cada uno con 30 segundos termine y concluya lo que quiera decir, lo que quieran promocionar, lo que quieran decir. 30 segundos a la cámara, por favor. No a mí. Sé que soy agradable a la vista. Te pido lo que... Hay una cosa maravillosa que hace como 20 años escribí y la quiero regalar y compartir con todos ustedes. La humildad es una cortesía que dignifica al hombre. Úsela. Gracias, qué bonito. Carlos Eduardo. Pues yo nada más le sigo pidiendo al universo, a Dios, o como a cada quien lo quiera ver, este privilegio de hacerme el medio para que la gente pueda sonreír un poco. Gracias. Memo Ríos. Tengo 30 segundos. Recuerdo una frase de Dennis Miller, un comediante estadounidense muy famoso y muy inteligente, que decía, una sonrisa es una línea curva que endereza todo. Y este planeta, sin la risa, sería un planeta muy sombrío. Así es que hay que agradecerle a todos los que ríen, porque de ellos vivimos. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita, ya.